Después de 4 semanas de viajar por carretera y estar en contacto directo con mis hijos, hay una cosa que extraño más que nada. El sonido de la voz de un adulto, preferentemente de barítono y de más de 30. Pues bien, estaba a punto de realizar mi deseo cuando... ¿Han terminado de cenar? ¿Qué les pasa? Te ves diferente. ¿A qué te refieres con diferente? Quiero decir que ahora estás glamorosa. Lori, ¿quieres subirme el cierre? ¿Es eso malo? No creo que seas del tipo glamoroso. ¿De qué tipo soy? No sé. De un tipo bastante común. Oh, gracias. En realidad ahora saldré con gran confianza. ¿Saldrás a dónde, mamá? Bueno, deben saberlo. Tengo una cita. ¿Tú? Tal vez les parezca imposible, pero es cierto. ¿Vas a salir con un señor? Tropecé con un viejo amigo en el lobby y me ofreció ir a cenar. ¿Por qué? No sé, tal vez se le guste el tipo común de mamá. Vaya, es lúgubre. ¿Qué es lúgubre? Creí que a su edad habría sacado toda esa fusilería de su sistema. ¿Qué es eso? Están muy jóvenes para que se los diga. Oye, ¿me como tu helado? Sí. Las personas no dejan de interesarse en el sexo opuesto solo porque pasen de los 30 años. ¿Ah, no? Claro que no, así es siempre. Dime una cosa. ¿Qué? ¿Cuándo empiezan? Ay. Lo que debemos considerar es que mamá es una mujer atractiva, con todas las emociones y deseos de una mujer normal. Estás loca. Ay, no sé ni por qué me molesto en explicarles todas estas cosas. Son ustedes demasiado inmaduros para entender la situación. Tú siempre dices eso y no es cierto. Somos muy maduros. ¿Quieres jugar en las canicas conmigo? Está bien. ¿Sabes otra? Creo que es bueno que mamá tenga un pequeño romance en su vida. ¿No crees? Lo que creo es que estás haciendo de esto una tormenta. Después de todo, ellos se conocieron hace unos días solamente. ¿Y eso qué? Romeo y Julieta apenas se conocieron en unas horas. Y mira lo que les pasó. Que solo trato de recordar por qué dejamos de vernos, Shirley. Si la memoria no me falla, te fuiste a estudiar ingeniería a Sudamérica. Ah, sí, sí. Ah, aquellas caminatas a tu casa después de nuestras citas me mataban. ¿No te casaste? Nada. Pero estuve cerca varias veces. ¿Alergia? ¿Me crees si te digo que fue porque jamás te olvidé? No. Pues a mí me parece que ya debería sentar cabeza, solterón. No, ya no estoy para esas cosas. ¿Falta de respiración? ¿Dolor en las rodillas? No. ¿Añoranza por una familia? ¿Soledad? Sí, creo que todo mundo la siente. ¿También tú? Sí, a veces. Bueno, tal vez nuestro favorable encuentro resuelva este problema. Con permiso. Gracias. Brindemos por... la amistad. Sí. Pasada, presente y futura. Parece que te divertiste. ¿Por qué estás levantada? Solo te estaba esperando.
No vas a culparme por estar preocupada. Fue tu primera cita. Oh, entiendo. ¿Qué hiciste? Oh, lo que se hace cuando se tiene una cita. ¿En serio? Conversamos. Hasta la 1 de la mañana. Ven, es hora de dormir. Mamá, ¿te molestaría si te doy un consejo? ¿Tengo alternativa? Bueno, a mí me parece que hace mucho, mucho tiempo que no tratas a un hombre. Que estás fuera de circulación. Y yo creo que si vuelvo a mis viejos tiempos será un buen cambio, ¿no crees? Lo que yo trato de decirte es que cuando eres inexperta, entonces te pueden tomar el pelo. Creo que de eso debes cuidarte, mamá. Lo tendré muy presente. ¿Ahora puedo aconsejarte yo? Claro. Vete a dormir. Oh. En realidad le gusta. ¿Por qué estás tan segura? ¿Porque soy mujer? Eso no es cierto, eres hermana. Hola, chicos, ¿listos? Sí, cantemos En realidad quiero conocerte. Había llegado tarde. ¿Y qué tal ayer? Ni siquiera vino a ensayar. Lo mejor es que hagamos algo al respecto. Me refiero a que en realidad, ¿qué sabemos de él? No lo sé. Aparentemente es un soltero muy atractivo. Entonces, ¿qué hace persiguiendo a mamá? Ya te he dicho que mamá puede considerarse una mujer sexy. Esa es una tontería. Miren, yo la quiero como es, pero debemos ser realistas. Ella no es Gloria Chambón. ¿Quién es Gloria Chambón? Una vieja amiga mía. Ella sí es sexy. Yo no lo creo. No estás en edad de considerar esas cosas. Créanme, les aseguro que en ese señor hay algo sumamente sospechoso. ¿Cómo qué? Es un cazador de fortunas. Es una buena teoría, Dani, excepto por una cosa. No tenemos fortuna. Aún. Pero ¿cómo sabes que el señor Metcalf no es millonario? Vive como tal. Quizás ese dinero sea robado. Dani. Yo pienso que debemos investigarlo. ¡Sí! Habla Dani Patrick, señor Kincaid. Dani, me estoy bañando. ¿Quieres hablar más alto? Perdone, algo está pasando que puede cambiar toda su vida. Escucha, Dani, el champú se está congelando en mis oídos. Será mejor que venga de inmediato, pero no se lo diga mamá. Ya le diré dónde nos veremos. Es muy grave la situación. ¿No puede tu madre solucionarla? No, en su condición. ¿Qué condición? Ha caído en manos de un gigoló. ¿Un qué? Alguien viene, no puedo hablar más. Adiós. ¿Un gigoló?
Dani, debemos dejar de vernos aquí. No quiero que mamá sepa de estas entrevistas. ¿Por qué no? Porque puede sorprenderme y tal vez a los dos. ¡Qué terrible! De acuerdo, ¿qué sucede? Creemos que mamá ha perdido la cabeza por un gigoló. La palabra es gigoló, niño. Y no me parece apropiada. ¿Sabes qué significa? Que no sepa pronunciarla no quiere decir que no sepa su significado. Mi vocabulario es de lectura. ¿Estás seguro que este tío es un cazafortunas? Bien seguro, es por eso que lo llamé. Para averiguar su calaña. Quise hacerlo yo mismo por teléfono, pero no contestaron a mis preguntas. ¿A dónde hablaste? A la comisión bancaria. ¿Les dijiste quién hablaba? Sí, dije que era Nelson Rockefeller. Y no funcionó. Me parece que mi voz es muy aguda, por eso lo llamé a usted. Escucha esto, niño. No pienso investigar la situación financiera de ese tipo. Señor Kincaid, si se casa con mamá, él se va a convertir en nuestro representante y usted quedará fuera. Creo que más vale que investigue la situación financiera de este señor. Señor Kincaid, se supone que no debe venir aquí. Mamá puede Siéntate, verlo. Siéntate, Dani. Ya investigué a Larry Metcalf. ¿Sabías que tiene una compañía constructora de su propiedad? ¿Y vale algo? Como 1,500,000. ¿Estarán correctos esos datos? ¿Datos de quién? Ah, Rubén, ¿qué estás haciendo aquí? Tengo que revisar el equipo de sonido. También yo. Voy a juntar mis camisas. Olvidé que tengo que lavarme el pelo. Yo voy por aire. Bueno, ahora sé cómo limpiar una habitación. No te preocupes. Nos han proporcionado la ocasión de tener una linda y larga charla. Muy bien. Soy toda oídos. ¿Estaba enfadada? Sí, y muy molesta. ¿Pero qué te dijo? Me dijo que cuando quiera casarse, será por su propia voluntad. Bueno, al menos sabemos algo. Que no busca su fortuna. Una para ti. Gracias. Una para ti. Dos para ti. ¿Cuántas quieres tú? Dos. Bueno, te daré tres. Hola, niños. Hola, señor Metcalf. Hola. ¿Algún mensaje para mí? Sí, en la joyería del hotel dice que el anillo que encargó estará listo a las 3 de la tarde. Gracias, iré por él después. ¿Qué clase de anillo compró? Un diamante, para una señora. ¡Caracoles! ¡Qué espléndido, eh! Se trata de una ocasión especial, niños. Ella iniciará una nueva vida. ¡Se casará! ¡Ya basta, Chris! ¡Ya basta! Dime, ¿por qué piensas que van a casarse? Porque él lo dijo. Dijo que mamá iniciaría una nueva vida. Y le compré un anillo de diamantes. ¿Por qué no nos lo diría? Tal vez después de hablar con Dani creyó que nos opondríamos. Estoy pensando en algo terrible. ¿Qué? Que si se han comprometido en secreto, ¿qué les impide casarse igualmente? Ni siquiera nos invitarán a la boda. Conmigo, Larry. Ah, ¿por qué no había de serlo? Tú eres mi chica preferida, ¿no es verdad? Sí. ¿Cómo se te pudo ocurrir una idea tan absurda? ¿Por qué? Porque encontrarán su cadáver en 2 horas. ¿Y eso qué? Debemos hacerlo. El honor de la familia. ¿El honor de la familia? ¿En dónde crees que estamos? ¿En Sicilia? No tenemos otra salida. Nuestro deber es decírselo. ¿Decirle qué? Que es un Valentino. ¿Como el de las películas? Uy, ¿estás seguro que debemos? Es la forma madura de hacerlo. Pues,
Yo no estoy segura de ser tan madura para eso. No te preocupes, yo lo haré. No dejaremos que arruine su vida. Hola, les compré ropa interior y calcetines. Muy bien. No me lo digan, déjenme adivinar. Están en consejo de guerra. Mamá, tenemos algo que decirte sobre Larry Metcalf que no es muy agradable. No tendría un accidente. No, él no tuvo un accidente. Lo tuviste tú. Tiene otra chica, mamá. ¿Pero de qué estás hablando? Ustedes iban a casarse, ¿verdad? Hola, familia. ¿Puedo entrar? Sí, más vale que pase. Eso no suena como una invitación amistosa. Y es porque no somos amigos. Kid. Déjalo, déjalo que hable. Creí que me estimaban. ¿Conoces la razón de esto? No, pero espero que sea buena. No nos gusta la forma en que trata mamá y queremos que deje de cortejarla. Kid, no conoces toda la historia, mamá. ¿Qué es toda la historia? Oh, esta es la habitación, no estaba segura. ¿Se atrevió a traerla? ¿Y por qué no? Ella es mi sobrina, Tina. Vine a la ciudad para su graduación. ¿Su sobrina? ¿Le compró un anillo de compromiso? No, me compró un anillo para mi graduación. Bien, Kid. Parece que tienes algo que decir. Bien, niño. He hablado lo suficiente. Ahora espero que entiendan por qué estoy molesta. Me han puesto en una muy embarazosa situación y tal vez arruinaron una amistad que yo tenía en alta estima. Y espero que la próxima vez que decidan meterse en la vida de otros, primero examinen bien sus motivos. Bueno, al menos sé una cosa. No le va a durar mucho el enojo. Mamá no es rencorosa. Yo no estoy tan segura, Dani. ¿Se dan cuenta de que ya ahora jamás le propondrá matrimonio? ¿Por qué? ¿Creen que le pedirá que sea su esposa sabiendo lo que sentimos por él? Y con las cosas que le dije. ¿Y cómo saben que ella quiere casarse con él? ¿Se lo preguntamos? Contestaría que no para no herir nuestros sentimientos. Jamás sabremos la verdad. Sí, tiene razón. Jamás sabremos si fuimos causantes de su desdicha o no. Vaya. Qué terrible peso para nuestras conciencias. Bueno, y eso es todo, señor Metcalf. Queríamos que supiera que reconocemos que actuamos mal. Lo sentimos mucho. No hay cuidado, niños. No hay nada irremediable. ¿Se lo va a proponer? ¿Proponer? No le haga caso, señor Metcalf. En verdad nos sentimos mal porque pensamos que hemos arruinado que usted y mamá tuvieran una futura amistad. Así que vaya y propóngaselo si quiere. Tiene nuestra bendición. Gracias. No estamos forzándolo o algo así. No le garantizamos que ella diga que sí. Queremos que obre por su propia voluntad. Lo entiendo. Bueno, pues les agradezco esta charla. ¿Sin resentimientos, señor Metcalf? Sin resentimientos. Soy 347, por favor. Oh, Shirley, soy Larry. Escucha, necesito una respuesta sincera. ¿Cómo consideras nuestras relaciones? ¿Como de amigos? ¿Sin amor de por medio? Bueno, es suficiente para entendernos. Tengo que verte esta noche. ¿Te casarías conmigo? Yo no puedo, Larry. ¿Por qué no? ¿Por los niños? No, no, no tiene nada que ver con mis hijos. ¿Entonces? Bueno,
Creo que hay cientos de motivos. Y el más importante es que... no te amo, Larry. Perdóname, pero prefiero que sepas la verdadera razón. No debíamos estar escuchando. Lo sé, pero me alegro de que lo hiciéramos. Fabuloso. Tengo el presentimiento de que esto ya lo habías hecho. No, pero estuve practicándolo frente al espejo durante toda la tarde. ¿Estás segura de que nos oyeron? Segura por completo. Larry, fuiste muy gentil en quitarles a mis hijos el anzuelo. ¿Quitarles el anzuelo? Te equivocas. ¿Sabes qué se siente al caminar sabiendo que 5 pistolas te están apuntando por la espalda? ¿Ya decidiste lo que vas a hacer? Pues, me acaban de hacer una oferta. Una presa en Perú. ¿Aceptarás? Pues lo pensaré. Mira, si alguna vez decides dejar la ingeniería, puedes dedicarte a la actuación. Anoche estuviste grandioso. Francamente, no estoy muy seguro de que estuviera fingiendo. Oh. ¿Qué dirías si en realidad te lo propusiera, eh? Bueno, eso depende. ¿Nos casaríamos antes o después de construir la presa, Larry? No me explico por qué no nos casamos hace 20 años. Me conoces muy bien. Hasta pronto, Larry. La decisión que tomaste. ¿Lo crees? Claro, eso jamás hubiera funcionado. ¿Por qué piensas eso? Porque él es ingeniero y tú una estrella. No creo que eso tenga importancia. Mamá, todo el mundo sabe que los matrimonios combinados fracasan.